Así ante los medios. No, siempre el dinero y el acceso a ciertas clases sociales te permite tener mayor acceso a medios y más notoriedad. Porque y ya para salirme de esto, no, no es la discusión. El pertenecer a cierta clase social te hace más identificable para muchas círculos que aprecian esa noticia y ese movimiento y que lo replican y que tienen mayor posibilidad de replicar en sus campos de acción una opinión, un Sí, hecho, pero lo que sea, y la misma se invisibiliza a y la la misma víctima. gente de ciertos estratos sociales para abajo que piensa que esos son problemas de pobres, también encuentran dolor cuando esos problemas los sufren los ricos. Porque se desaparece esta esperanza de que, yo con mi progreso social me voy a salir de este problema de violencia, de incertidumbre y demás. Y pues se dan cuenta que no es exclusivo de Ahí ciertas está un clases comentario sociales. súper chairo de mi parte, me vale madre. A ver. Empiezan las instituciones a hacer eco o empiezan a tomar acciones una vez que le está afectando la cosa a la clase media alta, alta, súper alta. Ciudad Juárez otra vez, porque empieza a haber presión mediática nacional hacia los políticos y empresarios. En el caso de la guerra contra el narco aquí en Ciudad Juárez, cuando empiezan a secuestrar a hijos de empresarios, a hijos de políticos, cuando empiezan a robarse coches muy lujosos de personas adineradas. Mientras esto no pase y estén matando en los márgenes de una ciudad, empiecen a hacer feminicidios a los márgenes de la ciudad, secuestrar a personas de clase baja, no tiene mayor resonancia. Y he aquí el problema y la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación. Pero no nada más son los medios, güey, somos todos. Creo que invisibilizamos cuando algo pasa en estratos a los que consideramos menores que nosotros, ya sea dentro de nuestra propia sociedad o dentro de a niveles nacionales e internacionales. Pero Por eso nos somos duelen todos, más, somos no, todos, somos David, todos. a raíz de que se genera un imaginario colectivo creado por Pero quién. también no venden tanto, por ejemplo, por irnos a las a los orig, al ejemplos internacionales. Si una noticia de una explosión en Irán que mató a 4.000 personas, no va a generar clics, no va a generar publicidad, porque tenemos que acordarnos, los medios de comunicación son negocios, güey. O sea, es un negocio de pues de generar Pues es información el negocio de y la muerte, recibir güey. pagado. No nada más de la muerte, del escándalo y de muchas precauciones, de muchas cuestiones negativas, pero si no genera algo clics, es natural que no se sigan haciendo notas. Sale ahí una nota chiquita, no hubo interés de la gente, así como tampoco venden aquí ya los descabezados de distintos lugares de la República. Ya una nota de un descabezado a lo mejor vende a nivel local, pero a nivel nacional ya cero impacto. Y lo que está diciendo, ahí la importancia de los discursos subversivos. Por ejemplo, en Twitter, hashtag si me matan y la conmoción que está creando. En la propia UNAM que las feministas grafitearon ahí unas letras. Y cómo se indignan los propios estudiantes, usuarios externos, más porque rayaron un inmobiliario de la universidad que por el mismo hecho o la sustancia de lo que están protestando. Se quejan por la forma, por las formas, más que por la sustancia. Yo tenía discusión de, si la universidad es pública, ¿por qué no tiene autorización para pegar panfletos y necesita a fuerzas un sello de dirección? ¿Dónde queda está siendo coartada nuestra libertad de expresión según el artículo sexto constitucional? El graffiti es el medio O sea, irruptivo dentro de la a escena ver, pública por ¿yo puedo excelencia. pegar cartelones en la calle? ¿En la cara? Por supuesto que sí. No sabía. Bueno, pues creo que es una. Salvo que sea propiedad privada. Ahí la dicotomía tan importante. Y por ejemplo, en nuestra universidad tienes que pedir permiso. En otras universidades, no sé, pero por ejemplo en la UNAM siempre hay panfletos, en el auditorio Che Guevara, en otros Bueno, porque lugares. el Che Guevara. Ah, no, el Justo Sierra. ¿Cuál es el que está tomado? Creo que No sé sí. si es el Justo Sierra o el Che Guevara. Pero bueno, devolviéndonos esta parte Pero son del. pies de páginas para hacer aparato Como dices, crítico. no, pues es la intención de este podcast, güey. Si no reflexionamos esas cosas, nos convertiríamos en un podcast noticioso y no jamás vamos a hacer un podcast noticioso. El hecho de lo que dices es que es importante que haya grupos de la sociedad que nos mantengan recordándonos que es importante más que las formas el hecho. Porque las formas no nada más fue lo que dices de que, cómo me encabrona que me pinten aquí, que me vandalicen la universidad.
Lo que nos debe despertar la reflexión es por qué nos encabronó más el que la Procuraduría criminalizara a la mujer que el puro hecho de que mataran a la mujer adentro de la universidad. Ya iba a pasar desapercibido, güey. Así como pasó desapercibido en su momento cuando mataron a este otro hombre de servicios de la Facultad de Química en la UNAM el año anterior, ya casi hace un año, el 27 de junio. Cuando eso pasó, yo todavía no hacía este podcast, a lo mejor estaba menos pendiente de cuáles sean los trenes de la semana, pero me acordaría si eso hubiera generado cierto escándalo y pasó desapercibido. Entonces nos encabronó más que la Procuraduría saliera a criminalizarla que el crimen tal cual. Y eso nos debe llevar a la reflexión, ¿por qué nos están cabronando más lo que la gente dice? Así como con Perelló, lo que la gente sale a decir en medios nos emperra, y lo que pasa en la realidad del día a día, pues ya nos vale verga. Ahí está el juego del lenguaje. Tú dices, y no, tal vez no digo que lo hayas expresado con la intención, sino nos hayan vandalizado la universidad. Y yo podría decir, vandalizaron la propia universidad, el campo de la UNAM, al poner esas letras. Yo le llamaría libertad de expresión más libertad de expresión. Ni vandalizar, ni son terroristas, ni las mujeres son unas golfas por vestir de cierta manera y por eso merecen ser matadas, que es esto que estoy diciendo, es muchas veces lo que dicen. No, sí, y mucha gente, bueno, pues nada más de ultraderecha. ¿Por qué andaba ahí? O sea, mucha gente, la gente no tiene conciencia si es de derecha o si es de izquierda, y forma parte del discurso colectivo el algo andaba mal, ¿no? O sea, siempre es criminalizar al muerto, como cuando chocó el BMW. Que iba una mujer ahí que, se murió por puta. No, no se murió del shock, se murió por puta. Según el discurso de mucha gente. Y de gente que no tiene conciencia de si es de izquierda o derecha, güey. O sea, a lo mejor lo son, pero no tienen ni idea de ellos de qué chingados son. Entonces, volviendo a esta parte, a lo mejor podría ir discutirse lo de que ellos vandalizaron poniendo las letras estas que se han vuelto populares de ponerlas en todos lados. O sea, cada ciudad, si su ciudad no tiene unas letras descriptivas de su ciudad como estas metálicas de estilo un estilo TED Talks, estilo TEDx de 2 metros de alto, si su ciudad no las tiene, bueno, pues su ciudad no es nice, o su institución no es nice, porque pues ya también las empiezan a tener las instituciones. Pero pues la intención de poner esta cosa es dejarla en ciertos colores, ¿no? O sea, la pongo yo, si tú te quieres hacer protestas o demás, pues hay espacios. Pero bueno, no es lo que me parece importante, sino el hecho de recalcar que lo que nos está molestando ahora como sociedad es algunos que hayan grafiteado o que le hayan metido pintura a estos monumentos. A otros lo que dijo la Procuraduría General de Justicia. A otros la mujer que salió desnuda a protestar este hecho, que no sé si la viste la foto o no. Una mujer que se desnudó para protestar esta situación. Es que la protesta, David, o es irruptiva o incómoda o no es protesta. ¿Le conviene el status quo? El graffiti es el instrumento irruptivo por antonomasia. Por ejemplo, desde el punto de vista semiótico, la simbología... ¿Cómo nos identificamos con las letras tipo TED Talk? Con un como millennials, de izquierda, liberales, chidos, buena onda. ¿Y el graffiti? Lo criminalizamos. Sí, pues es naco, güey. O sea, es como visto como mal, reglamentamos, como pobre, güey. ¿Cómo hay que salir a protestar? ¿Vestidos o mostrando el cuerpo? No, pues no va a ser visible. O sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, y eso es para todos, no nada más para la protesta. Si usted quiere obtener visibilidad, tiene que tener conductas que no son las concebidas como normales. Porque si sus conductas son concebidas como normales, se le va a acomodar en esa normalidad y la normalidad pues pasa desapercibida. La muerte a partir de hace cierto tiempo es tomada como normalidad en la vida diaria de ya pues ya incluso la Ciudad de México, porque ya les vale verga que se muera que maten gente dentro de sus universidades. Entonces, a lo mejor ahí estoy encontrando respuesta a lo que me preguntaba yo. Como mucho tiempo la gente no tuvo esa oportunidad de difundir sus ideas o de abrirlas. O sea, ahorita cualquiera tenemos micrófono. Y entre más pobre seas, pues más rezagado socialmente, porque no es una cuestión económica. O sea, se puede tener acceso a medios, se puede tener notoriedad pública sin tener una posición económica privilegiada. Como el caso de Fernández Noroña, hay gente que ha obtenido notoriedad mediática.
Hay gente que ha obtenido notoriedad mediática sin necesidad de tener dinero. Pero el, como ahora todo mundo habla, hablamos. Este es un ejemplo de que ahora todo mundo podemos hablar y acceder a una difusión que antes solo la permitían dos o tres canales de televisión, dos o tres periódicos nacionales, dos o tres periódicos locales. Entonces, la estridencia ya no la encontramos en los hechos que hemos estado acostumbrados a ellos desde que nacimos, y los hemos normalizado, sino en la apertura de la opinión, que eso no es lo que estábamos acostumbrados. Eso hay que acordarnos que existe del 2006 para acá. O sea, la expresión a través de redes sociales, en el que cada quien le ha dado el peso que quiera a lo que sea, es del 2006 para acá. Entonces, hasta cierto punto es novedoso, y por eso nos emperra más o nos enverga más que la gente salga a decir las cosas con las que no estamos de acuerdo, que pues maten gente. Entonces, esa es precisamente la democratización de los medios, que ha venido aparejada con las tecnologías del nuevo siglo. Hay un capítulo muy bueno de Black Mirror, no sé si ya lo viste. He visto casi todos, a ver cuál. En el que hacen una crítica precisamente a Twitter y los hashtags de... El primero, dices tú, el primerito, el del primer ministro que lo obligan a... Bueno, que lo amenazan de que si no, no se coge otro, un cerdo. Otro, donde salen unos mosquitos robóticos que están matando a la gente que más... hashtag tiene de mátenlo, algo así. No lo he visto ese. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es de la tercera temporada. No les hago spoiler, pero habla de cómo hay que tener responsabilidad sobre nuestros actos en redes sociales, porque ante el anonimato, ante subirnos al tren del mame, así nomás por subirnos, podemos chingarle la vida a alguien. Así es. El linchamiento mediático también está cabrón. Y no estamos obteniendo conciencia de eso, no hay un discurso que lo coloque importantemente en el imaginario colectivo, el linchamiento mediático. Y todos formamos parte de él. Y también yo digo, qué bueno que no hay coacción, porque se limita la libertad de expresión, pero nosotros mismos hay que tener cuidado con lo que decimos, ser un poco más críticos con lo que escribimos y pensamos al momento de decir así las es. Cosas. Gente que escucha este podcast, póngase trucha con lo que dice, no esté linchando gente a gratis. Oye, y antes de ir a las conclusiones, a mí me gustaría tocar esta parte que me parece importante. Las universidades son concebidas por los estudiantes universitarios y por mucha gente, sus comunidades, como entes autónomos, bueno, son autónomos, perdón, pero que en su autonomía para muchos se convierten en embajadas, donde las fuerzas públicas y demás no pueden entrar, que se rigen bajo sus propios mecanismos para... mantener la seguridad y demás. Entonces, mucha gente aprovechando eso, no es novedad esto de que hayan encontrado a la señora lesbia alcoholizada, si es el caso o no sé, pero tengo muchos compañeros de la UNAM, amigos en el Face o contactos, que comentan que el año pasado se surgió el tema en redes de la megapeda de la UNAM, que la reventaron. No sé si tú lo recuerdas. Claro. Que en la UNAM cada año se hace una pedo. O sea, pónganlo en cara. O sea, gente que estudia en otras universidades donde... Eso es inimaginable. En la UACJ, por ejemplo, que es de donde nosotros todavía formamos parte de su comunidad. Fernando como alumno, yo como docente. Felipe también es docente en la UACJ. Rafael lo fue. Y alumnos los dos también. Y eso para mí me parece inimaginable. Y en la UNAM... como son espacios tan grandes y se ha llegado a ese discurso de la conquista de los derechos sociales, pues se vuelven en estas embajadas donde puedes entrar a delinquir ahí, vender droga, alcoholizarte, drogarte, y donde lo condenable no va a ser que tú te estuvieras poniendo pedo en un espacio público, que eso, si yo lo hago en la calle, no pasan 10 minutos antes de que pase una patrulla y me levante. Lo condenable no va a ser que uno estuviera pisteando, sino que entraran las fuerzas del orden público a llevarme. Y si no son las fuerzas del orden público, ¿quién? O sea, vamos a instituir policías universitarias para cuidar el comportamiento y que se apliquen las reglas adentro de la universidad. ¿Qué volumen de qué presupuesto les vamos a asignar? ¿Qué tipo de armas van a poder usar? ¿O va a ser solo
el uso de la fuerza física, o cómo le ponemos orden a una situación donde ya empieza a haber una demanda en redes sociales de que la UNAM ya es insegura, ya me siento violentado, en cualquier momento me pueden matar. Yo pienso que las universidades públicas